¿Qué tal, amigos de Solo Espectáculos? Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos ahora con Claudia Vilte, una folclorista que ya todos conocemos, norteña. Bienvenida al programa, Claudia, encantado de tenerte. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, estamos aquí en el Norte Grande. Un gran saludo para ustedes. Encerraditos, pero contentos y siguiendo con el folclore. Es así, estamos todos en casa. Estás presentando Pañuelitos Blancos y Ponchos Colorados, nueva producción. Háblame de esto. Sí, en realidad es la penúltima producción. Sí, hay una que ya acaba de subir a las redes, el último disco. Lo que pasa es que estuve grabando Bien. dos discos a la par. Pero este A trabajo, full. Pañuelitos Blancos, Ponchos Colorados, lo quiero presentar, ya que me llevó muchos años hacerlo, con muy buenos músicos y con un mensaje bastante social importante para mi corazón, para mi espíritu. Pañuelitos Blancos y Ponchos Colorados. Es así. ¿Y de dónde el título? ¿Por qué? ¿Por qué este título que me imagino que tiene un significado importante? Sí, el título en realidad está puesto. Bien pensado, porque quise poner dos memorias importantes, la memoria de los desaparecidos y la memoria del general Güemes, teniendo en cuenta que tanto ellos como él fueron, digamos, víctimas de la misma ideología, es nada más que en distintas épocas. Pero el trabajo no Sí. solamente tiene la memoria de ellos, sino que es una simbiosis de memorias, ya que quise poner la memoria de los pueblos originarios, ya que grabé un tema en quichua de los Jarcas, de Bolivia, Ah, bien. la memoria de aquellas personas que llegaron de Europa, pero que no vinieron a colonizar, que vinieron a aportar a la Argentina, como lo Sí. son los músicos, porque grabé un tema de Don Astor Piazzolla, Chiquilín de Bachín, la memoria de don César Isela, grabé Canción de las Simples Cosas y de don Tejada Gómez, un poeta increíble, y la memoria también de mis ídolos máximos, como don Eduardo Falú, ya que grabé La Tardecida, y don Oscar Valles, La Compañera. Es decir, que el disco tiene un montón de Bien. memorias, solo títulos. Tal cual. ¿Y cómo estás haciendo ahora en pandemia, no? Porque estamos, ustedes los músicos están acostumbrados a recorrer festivales, a ir a los eventos y ahora todos guardados en la casa. ¿Cómo está haciendo? Sí, además, aparte del escenario, yo tengo una peña folclórica. Bueno, yo vivo, mis dos universos son Salta y Jujuy. Esta peña es una Bien. herencia que tengo de doña Serafina, mi abuela, y está cerrada en este momento. Está todo el turismo, bueno, estamos todos totalmente bloqueados por el tema de la pandemia, nos estamos cuidando, no, por supuesto que no me estoy quejando, al contrario, pero sé que es una desgracia mundial. Y ese es un Sí. lugar artístico que tengo de escenarios de lunes a lunes, mediodía y noche, en donde trabajan muchísimos artistas de la Argentina, sobre todo de Salta y Jujuy. Así que también desde el punto de vista digamos, del trabajo, del lugar Claro, cultural, obviamente. está todo cerrado. Y con el tema de las actuaciones, nadie está actuando en ningún lado, no se puede. Lo único que nos queda hacer, a lo mejor algunos espectáculos virtuales. Y Sí. bueno, yo como compositora sigo componiendo, escribiendo y aprovechando el tiempo para no parar con la creación. Claro, porque eso también tiene una limitante, ¿no? El tema de lo virtual, porque tampoco es que tiene la misma masividad, si bien llega a todo el mundo, pero económicamente tampoco es como vender un festival o una entrada de un evento, ¿no? Económicamente creo que estamos en un default total todos. Todas Sí. las áreas de la cultura, todo el comercio. Yo creo que estamos en un momento realmente como una guerra en donde tenemos que aceptar la realidad y bueno, lo único que nos queda es cuidarnos, pasar este momento trágico y rogar que pase rápido, que se encuentre una vacuna, una solución y bueno, después, más adelante, retomar como antes, si es que se puede, el camino del trabajo. Y por supuesto que no muera la cultura, que los ancestros continúen orientándonos. Además de los discos, sé también que usted es escritora, Claudia, así que háblenos un poquito de esto también, de los libros que ha creado y sé que no para porque tiene ahí algunos proyectos también. Bueno, en realidad no me considero una escritora,
Me considero solamente una persona emotiva, con ganas de escribir algunas historias. Bueno, entre mis libros tengo un poemario en nombre de mi pueblo, en donde hay poemas de la región, un tipo cancionero también, donde están las letras, o sea, todas mis canciones fueron un poema antes de ser canción. Después puse la música, hice el poema primero y después hice la música, fueron un poemario, después ya se hizo un disco, y así voy recreando, creando y recreando. Después, un día, en un carnaval, me di cuenta que sabía muchas coplas, y cantaba sin parar horas y horas, y me di cuenta que mi abuela Serafina me había enseñado muchas coplas desde los 5 años, entonces largué mi primera recopilación de coplas, no son mías, ya son, es una recopilación, con 350 coplas, es un libro de producción independiente, Coplerío 1, el primer tomo, y después estando en un cerro alto, recordé una coplita muy triste de una puesterita, puesteritos son los que viven en las casas de estiércol, de chivo y techo de cardón, en los cerros, son los cuidadores de rebaños, los pastores. Recordé una copla que decía, Rosa me puso mi madre para ser tan desgraciada, porque no hay rosa en el mundo que no muera deshojada. Y de ahí me salieron 350 más de mi cabeza, hice el segundo tomo del coplerío, y bueno, ya tuve la suerte de estar editado en Duncan, la editorial de Buenos Aires, y también tuve la alegría de ser invitada a firmar el libro hace 2 años en la Feria Internacional del Libro. Actualmente me encuentro escribiendo un libro de una narrativa, digamos, de cuentos, que de un día para el otro me surgieron historias y historias que me confundía un poco, no sabía si era realidad, fantasía, y bueno, me di cuenta que sé muchas historias entre mitos y leyendas y realidades de la zona, de mi abuela Serafina, y bueno, por eso ya estoy en el 10º cuento de historias reales de Purmamarca. Son 18 cuentos. ¿Y esto cuándo sale? Va a salir con la editorial Duncan. Yo calculo que en un año vamos a estar, porque eso lleva tiempo. Los cuentos en sí ya están pensados, ya están hechos, ya están casi escritos. Sí. En sí lleva después un tiempo en la organización, en el armar, poner los dibujos, la parte pictórica, las fotos. Tengo fotos de 1860. Real, wow. De familiares, de parientes, de héroes. Así que bueno, quiero hacer un trabajo que deje un mensaje importante, un trabajito responsable, un trabajo serio, que tenga una serie de... Histórico también. Totalmente, porque las fotos son reales de esas épocas. Algunos son dibujos. Importantísimo, ¿sabes? Importantísimo. Bueno, te invito a que le digas a las personas redes sociales, plataformas, dónde puede conseguir tus libros. No sé si están de manera también digital. Bueno, en realidad los libros los estábamos, los teníamos en exposición en Purmamarca y acá en Salta, en 2 librerías. No habíamos salido todavía para... No lo pusimos todavía en internet a los libros. Los discos sí, yo tengo 7 trabajos discográficos, como te decía, el nuevo disco es Norte Origen, en donde ya es una temática totalmente bailable, distinta a Pañuelitos, y en donde integré un tema especial con un lunfardo originario, en donde puse palabras quichuas, aymaras, cacán y kunza, y español por supuesto, el tema principal el sátuco. Todos estos trabajos están en todas las redes sociales, y están también en Spotify, en YouTube, en 70 plataformas. Así que es fácil, si quieren escucharme alguna canción mía, es fácil encontrarme en las redes. Y si quieren también, les puedo dar WhatsApp para darles orientación sobre algunos trabajos que estoy haciendo. Genial. ¿Quieres pasar el número? Sí, sí. 387-4-624-211. Puede haber. Claudia, la verdad que un placer tenerte en el programa y que, bueno, no solamente la gente de Buenos Aires y de Argentina, sino de todo el mundo a través de internet que pueda ver esta entrevista, conozca un poco más de tu música y esperemos que cuando pase la pandemia tenerte por acá en Buenos Aires, así nos cantas un poquito. Sí, sí, muchísimas gracias y bueno, ese es el proyecto de estar en Buenos Aires nuevamente. Hasta el año pasado viajaba 3 veces al año a Buenos Aires a hacer prensa
Ahora lo voy a seguir haciendo a través de esta forma, y bueno, más adelante ya se verá. Así es. Claudia Vilte ha estado con nosotros acá en Solo Espectáculo. Muchísimas gracias. Gracias a Eri Bobadilla, que nos ha hecho también el contacto. Y bueno, nos encontramos en una próxima edición. Hasta la próxima.